El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre Acnosom. Su primera aparición fue Monster Hunter Rise. La especie es Wyvern Pájaro. No se conoce una subespecie de Acnosom. Los Wyvern Pájaros son la especie de bestias más comunes en el mundo de Monster Hunter. Habitan todo tipo de nichos ecológicos y hábitats alrededor de los continentes. Están muy bien adaptados y se reproducen en gran cantidad, ya que en muchas ocasiones son parte de la cadena alimentaria de otras bestias carnívoras. El Acnosom es un Wyvern estudiado desde hace mucho tiempo en la región de Chiki, cerca de las montañas alrededor de Kamura. Su nombre es Akeno Chimuru, que significa escarlata y un ojo, en referencia a cuando utiliza sus plumas en la cabeza y da la impresión de poseer un enorme ojo en el centro. Según el folclore de los alrededores de Kamura, estas bestias están asociadas a una criatura llamada Kasa Obake. Esta criatura aparecía en la leyenda del desfile de los mil demonios y tiene una forma humanoide, pero con características de paraguas o umbrela. Posee un ojo en la zona superior, dos brazos y puede tener una larga lengua. Acnosom tiene la apariencia de grulla. Tiene un gran collar escarlata y dorado en forma de sombrilla alrededor de su cabeza y esta misma coloración se puede encontrar en sus alas y en su cresta en forma de ojo, que puede utilizar para intimidar a sus enemigos, ya sean estos enemigos naturales del territorio o cazadores inexpertos que van a cazarlo. Tiene un pico largo y ojos amarillos. Está cubierto de escamas blancas, mientras que otras de estas escamas evolucionaron a un plumaje, seguramente para resistir bajas temperaturas, y tiene patas largas y estrechas. Su cola también termina en una peculiar forma de gancho. Acnosom es capaz de pararse sobre una pierna, ya que no es muy pesado, debido a que la mayoría de sus huesos son huecos y poseen aire en su interior. Sin duda, una evolución que los transformará en un futuro en Wyverns voladores. Acnosom es capaz de usar su collar como escudo defensivo o arma contundente al desplegarlo. Intentará intimidar a los oponentes usando sus collares y sus crestas en la cabeza, formadas por una gran cantidad de huesos con esa estructura. Su pico es lo suficientemente resistente como para clavarlo en el suelo con una fuerza considerable sin sufrir daños. Una de sus características fisiológicas es ser capaz de escupir bolas de fuego, que rebotan en el suelo y dejan pequeños parches de llamas en el pasto. También es capaz de correr a muy alta velocidad y usar sus alas para atacar a los enemigos. Al igual que muchos Wyvern pájaros, como por ejemplo los de la familia de los Yan, poseen vesículas flamígeras en su torso conectadas directamente con su sistema respiratorio y estas vesículas generalmente le sirven para mantener el calor en conjunto con su plumaje si es que visita zonas heladas como la tundra, pero en presencia de peligro puede concentrar el líquido de estas vesículas y escupirlos para quemar a sus enemigos. Si bien la mayoría de los Wyvern pájaros son agresivos, el Acnosom se destaca por la defensa de su territorio. Está constantemente patrullándolo y no dudará en combatir con bestias mucho más grandes que él, como por ejemplo la Ratian, el Rátalos o incluso Magnamalo. Los que realizan el patrullaje del territorio son generalmente los Acnosom machos, ya que las hembras se dedican a cuidar sus nidos. También se han divisado enfrentamientos entre Acnosom y Somnacant en la zona de la tundra. Su alimentación es insectívora, atacando continuamente las zonas de reproducción de Vespoid, Fanabras y Altaroth. También puede alimentarse de insectos más pequeños como los rinocerontes divinos,
un manjar para estas bestias y un alimento que busca constantemente en su época reproductiva. Al parecer, según los eruditos del gremio, les entrega sustancias nutritivas especiales relacionadas con el color del plumaje. Hace ver a los machos más brillantes y atractivos, ideal para encontrar a una hembra dispuesta a reproducirse. Las escamas de Agnosom son populares en todo el continente por su hermoso color blanco y escarlata, y sus plumas, una maravilla de la evolución, son hermosas y resistentes, ideales para completar ropas y accesorios para cazadores o personas en general. Y aunque suene extraño, las plumas y los huesos de la cabeza de Agnosom, que tienen una forma ovalada y se pueden expandir, se utilizan para crear umbleras, y de esa forma la gente más adinerada se puede proteger de la lluvia con estilo. Espero le haya gustado esta enciclopedia gigántica del Agnosom. Recuerden revisar la lista de reproducción acá en Masamune TV, donde van a encontrar más de 130 videos de ecología de las diferentes especies del universo Monster Hunter. Que estén muy bien. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl. Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Bushido Baby! ¡Ja, ja, ja!